Buenos días y bienvenidas a un nuevo vídeo de Scrap Obsession. Hoy os traigo mis 10 imprescindibles, aquellas cosas sin las que no podría scrapear. He estado dándole vueltas a ver si a lo largo de los años estos imprescindibles habían cambiado o no. Y tengo que deciros que muy poco, quizá algunas cosas, porque cuando yo empecé a scrapear no existían, o no existían en ese tamaño, luego entenderéis, pero creo que no ha cambiado mucho. Yo creo que sigo teniendo más o menos los mismos imprescindibles o como mi base para trabajar en el scrap. Y nada, no me enrollo más y os los enseño. No os los voy a enseñar en orden, es decir, en este es el que más o este es el que menos, porque yo creo que tienen más o menos una importancia parecida para mí dentro del scrap, o sea, a la hora de ponerme a scrapear, ¿vale? Evidentemente hay algunas cosas que se podrían sustituir por otras y seguramente no pasaría nada, pero para mí son importantes. Y nada, empiezo. En el número 1, las colecciones de papel. El papel. Para mí es el, bueno, quizá lo más importante, ¿no? Sin el papel no podría scrapear. Supongo que además es pues lo primero que me llamó la atención en el mundo del scrap. Yo creo que es en lo primero que me fijé y lo que más me llamó la atención, y supongo que es a través de lo que estoy, o sea, por lo que sigo scrapeando hoy en día, es por estas maravillosas colecciones de papel. Aquí englobaríamos también tema die cuts, stickers y todo lo que conlleve una colección, porque me gusta todo. Entonces, aquí podríamos decir que las colecciones de papel, de scrap, ¿ok? En el número 2, la cizalla. En todos sus tamaños, formas y colores. Yo nunca, pero desde el principio, me ha gustado scrapear, o sea, cortar con la tijera y el cúter. Yo siempre he usado la cizalla porque para mí, a mí me resulta muy cómodo, me resulta fácil y creo que quedan muy limpios los cortes y muy bien. Y por lo tanto, pues siempre he usado la cizalla. No os puedo hablar de muchas cizallas de marcas diferentes porque en realidad no he usado muchas cizallas de marcas diferentes. Básicamente siempre he usado Fliscars porque me ha ido bien, es cómoda, corta bien y no sé, me va genial. Entonces, pues cuando he tenido algún problema, de hecho creo que esta es la segunda cizalla que tengo en toda mi vida scrapera y me sirve tanto para cortar como para doblar, o sea que perfecto. Después tengo esta chiquitita que es de Wear Memory Keepers y que también va súper bien y es muy, muy adecuada para llevártela de viaje o para llevártela a una crop o lo que sea, pero también la uso mucho en casa porque cuando tengo que cortar cosas pequeñas pues la suelo cortar con ella. Es decir, que para mí las cizallas son un gran imprescindible. Y sin dejar el mundo del corte, nos vendremos a las tijeras. Sería mi tercer imprescindible. No unas tijeras cualquiera, sino unas buenas tijeras. A veces no hace falta gastarse mucho dinero para tener una buena tijera, porque, por ejemplo, estas son de IKEA, de la sección de jardinería, y son ideales. Y cortan súper bien. Puedes cortar cinta de doble cara que no se engancha, que no se queda el pegamento, recortan súper bien, o sea, yo estoy encantada. Lo que sí que es verdad que yo uso tijera para diferentes cosas, es decir, por ejemplo, para la tela siempre uso una tijera de tela y esa nunca corta papel ni nada. De hecho, aquí en casa la tengo escondida porque como los niños vienen y revuelven la scrap y cogen y tal, esa la tengo escondida, digo, porque un día me encuentro cortando papeles con la de tela y me da algo. Entonces esa está escondida. Tan escondida que a veces ni yo la encuentro, tengo que deciros. Y esta la uso básicamente pues para papel, para la cinta de doble cara. Incluso antes tenía una especial para la cinta de doble cara porque se enganchaba y tal, pero desde que descubrí esta, genial. Y me va bien para cortar cosas pequeñitas de precisión y cosas grandes. La tijera. Otro de mis imprescindibles, creo que es el número 3, o sea, perdón, el número 4, es la plegadera. Ahora os vais a reír. Os vais a reír porque las que veáis mis vídeos normalmente, yo creo que al final os pensaréis que os miento. ¿Por qué? Porque yo tengo desde la feria de Sitges, de este año que no se celebró, no, el anterior, la famosa plegadera de Martha Stewart, ¿vale? Que va súper bien.
Cada vez que grabo un vídeo y os la tengo que enseñar por alguna razón, no la encuentro. Esto es un misterio. No la encuentro, la tengo. ¿Y qué me pasa? Que siempre que acabo de publicar el vídeo, lo que sea, aparece. Mirad, yo ahora la he buscado un montón de rato, porque no puede ser, porque hace poco he estado scrapeando y la he usado. No lo sé. No sé si es que me la esconden los niños, no lo sé. Pero bueno, os enseño esta, que es la que tengo desde el principio de los principios, que va bien, no va mal, la uso. Pero claro, uso mucho más la de Martha Stewart porque para mí me va genial. Pero bueno, número 4, plegadera. En el número 5 y 6, ¿vale? Tenemos estas dos maquinitas, la Corner Shomper y la Cropadile. Para mí son un gran, gran imprescindible. Es un gran imprescindible porque las uso prácticamente en todos los proyectos. Si no una, la otra, y si no, las dos. Yo de Corner Shomper solo tengo esta, que es la que hace la esquina redondeada en media pulgada y en un cuarto de pulgada. Y no he tenido la necesidad de comprarme otra. Sí que es verdad que me compré un troquel pequeño que hace como el hendidito para adentro, que hace como el culete, ¿vale? Porque me hace gracia, pero la verdad es que no lo uso mucho. Para mí esta es la que más. Y de hecho no me he comprado ninguna más. Sigo teniendo esta, que es como la básica, y la he tenido siempre. Y por otro lado, la Cropadile, que esta también la tengo desde que empecé a hacer scrap. Y es que esto es un maquinón, porque la verdad es que funciona fantástica, no se ha roto, sigue poniendo eyelets y haciendo agujeros maravillosamente bien. Y qué queréis que os diga, a mí me encanta, es una máquina, una herramienta que me gusta mucho y que uso mucho. En el número 7, sí, creo que es el 7, están los pegamentos. Para mí, mi básico básico, o mis básicos básicos, serían el cinta de doble cara y pegamento líquido. Dentro de la cinta de doble cara me gusta comprar las buenas, sobre todo la de la cinta roja, que ahora se me ha acabado, y en muchos tamaños, porque para mí es muy útil y muy rápido de usar, y yo la uso mucho. Hay en algunas encuadernaciones que es mejor usar otro tipo de pegamento, y sí lo hago, pero para mí la cinta de doble cara es imprescindible. Y en el tema de los pegamentos líquidos, para mí estos son los que más uso y los que más me gustan, el Nubo y el Tombow. Yo me he intentado acostumbrar al Tacky Glue, pero no hay forma. O sea, a mí siempre se me emboza la salida del Tacky, me parece pastoso, la lío siempre que lo uso, y mira, ¿qué queréis que os diga? Después de intentarlo un montón de veces, ya he dicho, pues mira, se ha acabado. Me gasto un poco más a lo mejor en el Nubo y la verdad es que hace un buen efecto, pega súper bien, súper rápido, y a mí me encanta. Y además es que es monísimo. Es monísimo, entonces, pues, ¿para qué? ¿No? Y estos serían para mí mis pegamentos más imprescindibles. En el número 8, este juguetito, la CD Kick de C6. O sea, este es lo que os he dicho antes, el tema de la Big Shot, que ahora está en este tamaño. Cuando yo empecé a scrapear este tamaño, no existía. Esto es una maravilla. Es verdad que no puede toquelar cosas enormes, pero esto es súper práctico. Yo tengo la Big Shot, la negra y rosa, y la uso, pero para sacarla es un coñazo, pesa mucho, tal y cual. Y esta la tengo aquí encima y pim, 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 pim. Y además, como ahora muchos o la mayoría de los troqueles que hacen son para esta máquina, soy un poco enferma de los troqueles. Tengo un montón, y estos son solo las últimas adquisiciones. Tengo muchos, muchos, muchos. Pues son fantásticos, porque todos estos entran en la CDX y me encanta. Me parece una herramienta muy práctica, muy útil y muy fácil de usar, de manejar y de tenerla encima del escritorio, y que la puedes utilizar en cualquier momento. Me encanta. En el número 9, mis cintas. Mis cintas. Esto solo es una caja. Tengo otra más. Me encanta usar cintas, lazos, para hacer cierres, para decorar, para colgar cosas del lomo. Me gusta, tengo muchas porque me encanta.
y siempre que puedo pues me cojo alguna o me regalan. Me encantan las de Blonda, estas por ejemplo que os las enseño en un haul de AliExpress, o estas así, me encantan. Las cintas me gustan mucho y además las encuentro muy útiles y sirven para casi todo. Y en el número 10, pero no por ello menos importante, tenemos las fotos y la Canon Selfie. Yo me resistí a comprarla. Yo imprimo con la impresora normalmente. Me resistí a comprarla, creía que saldría caro, que no valía la pena. Qué equivocada estaba. Es una herramienta para mí actualmente imprescindible para scrapear. O sea, es rápida, las fotos son geniales porque, por ejemplo, si tú imprimes, por lo menos la impresora que yo tengo, yo imprimo en papel de foto, pero si esas fotos están al aire, por ejemplo, es un layout que no enmarcas bajo cristal, o es una foto o algo que cuelgas en la pared o lo que sea, esas fotos con el aire amarillean y se quedan como en un tono sepia, muy feo. Cuando lo hago con la Canon Selfie, no, queda perfecta, se puede darle todo el aire que quieras, que la foto seguirá perfecta con el paso del tiempo. Entonces, si haces un álbum o algo que no sé, que la foto no vaya a estar a la intemperie, pues perfecto, pero si haces algo que la foto tenga que estar fuera, que le dé el aire o la luz, mejor con la Canon. Y además es que la calidad no tiene nada que ver. Entonces, para mí, esto es un gran, gran imprescindible. Y bueno, estos son mis 10 imprescindibles. Hay muchas más cosas que uso siempre que hago scrap, pero claro, he querido como cogeros las cosas más imprescindibles. Y hay una cosa que yo quería también apuntar y que no es un imprescindible scrapero porque no tiene nada que ver con el scrap, pero que para mí es imprescindible a la hora de scrapear. Y es Netflix. O sea, para mí no concibo estar scrapeando sin tener una serie puesta. Netflix, HBO o lo que sea, ¿vale? Es decir, para mí es un imprescindible porque me encanta scrapear con la serie de fondo. Y voy viendo, pues a lo mejor series que no tengas que estar pues tan atenta. Y me encanta estar scrapeando y ver una serie. Y si encima llueve, ya es la pera. O sea, es como la tarde perfecta, ¿no? Scrap, serie, lluvia, maravilloso. Hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido cortito. Espero que os haya gustado mucho. Que nos deis al like, que nos sigáis en Instagram. Y nada, preparaos porque Halloween se acerca. Muchos besos.